¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. En esta ocasión, por fallas técnicas, pues no les vamos a dar a conocer ahí las recomendaciones como cada viernes. Sin embargo, pues bueno, les cuento que dentro de lo que es esta época decembrina, pues bueno, ya muchos lugares como San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, mañana Cuautlancingo, en Puebla Capital también, Atlixco, en Huejotzingo y por supuesto dentro de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, algunos municipios y por supuesto Tlaxcala Capital, también ya se han vestido o se han venido adornando con motivos decembrinos. Así es que visítelos, que aquí más adelante le estaremos dando a conocer más en concreto. Y dentro de lo que es la información noticiosa, dentro de lo que es Tlaxcala, le comento que el gobierno entrega ayudas funcionales a 1.350 personas con discapacidad. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el gobernador del estado, Marco Mena, y su esposa, la presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, entregaron ayudas funcionales con un monto de inversión de 1.299.000 pesos en beneficio de 1.350 personas. En el Domo Blanco del Centro Expositor en la ciudad de Tlaxcala, el gobernador Marco Mena reiteró su compromiso con este sector para elevar su calidad de vida, enfatizando que es un vínculo de solidaridad. Tenemos que hacerlo así, en equipo. Y nosotros queremos no solamente ser de apoyo como el día de hoy, con estos artículos que nosotros estamos entregando para que ustedes puedan estar en mejores condiciones para desarrollar sus actividades, para que puedan realizar sus terapias, en dado caso, con mayor efectividad, para que puedan estar más cómodos en casa. Es solo un vínculo de solidaridad. La presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez, llamó al resto de la sociedad a no hacer distinciones, al contrario, fomentar en el núcleo de las familias el valor del respeto. Las personas que tienen alguna discapacidad es simplemente una forma de ver la vida desde otro ángulo. No significa que sean distintos de nosotros. No significa que no sientan como sentimos los demás. Al contrario, las personas que tienen alguna discapacidad desarrollan habilidades que muchos de nosotros hemos olvidado. Desarrollan capacidades que también muchos de nosotros hemos olvidado. En este evento, el gobernador Mena y su esposa Sandra Chávez entregaron 257 ayudas funcionales, como sillas de ruedas, bastones, prótesis y andaderas, además de 600 colchones para personas con insuficiencia renal y 450 lentes. Por otra parte, habrá 30 comedores comunitarios en Tlaxcala durante el 2018. En Zacualpan, el gobernador Marco Mena inauguró un comedor comunitario que atenderá a personas en situación de vulnerabilidad con raciones de comida diaria. En presencia del subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, Francisco Javier García, el gobernador Mena anunció que para el 2018, Tlaxcala contará con al menos 30 comedores comunitarios. Hasta hace poco, el programa de comedores no estaba en operación en Tlaxcala. Y el respaldo del presidente Peña, con una visita del propio secretario de Sedesol, Luis Miranda, permitió que por primera vez el programa estuviera en Tlaxcala y hoy tenemos uno en Zacualpan. Hay 10 en funcionamiento, así que de no tener el programa en funcionamiento al estado, avanzamos rápidamente a tener 15 y tendremos al menos 30 más. Queremos un poco más, pero también requerimos que trabajemos juntos todos. Por su parte, Francisco Javier García destacó que gracias a las gestiones de Marco Mena ante el gobierno federal, para Tlaxcala serán canalizados el próximo año más de 2,000 millones de pesos en programas sociales. Porque él hizo gestiones, va a México, nos va a saludar, está trabajando y siempre viendo qué trae para Tlaxcala. Y no había comedores comunitarios aquí en Tlaxcala. Y nos dio la oportunidad de que pudiéramos empezar este programa tan importante. Que el próximo año vamos a romper récord en inversiones sociales aquí en Tlaxcala. Vamos a invertir más de 2.100 millones de pesos para que los programas sociales Prospera, el programa de adultos mayores, más de 700 millones de FAIS. El programa de comedores comunitarios tiene el propósito de mejorar las condiciones nutricionales de niños de 0 a 11 años de edad,
mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad y adultos mayores de 65 años. En otra más de las notas, dentro de lo que es aquella zona sur del vecino estado de Tlaxcala, concluirán en actividades con más de 60 obras a pocos días de concluir el año. El presidente municipal de Nativitas, Óscar Murías Juárez, informó que cerrará el ejercicio con más de 60 obras ejecutadas, cuya inversión podría superar los 30 millones de pesos a través de diferentes programas como gasto corriente, GIMOBRA, Fondo para la Infraestructura Social Municipal, el FISM, recursos extraordinarios y ajustes trimestrales. Inicialmente se habían proyectado 23 obras a través del FISM, pero los ahorros logrados permitieron llevar a cabo 6 acciones adicionales. El alcalde explicó que los proyectos se sometieron a concurso, por lo que se concedieron a los constructores o a las constructoras que ofrecieron mejores precios, y al lograr costos más bajos se obtuvo un ahorro de aproximadamente 1 millón de pesos. En general, la administración de Murías Juárez ejecutó diferentes obras de infraestructura básica como ampliación de redes de drenaje, agua potable, además de pavimento de adoquín. Y finalmente, el alcalde indicó que hasta el momento no se han concretado o no se ha concretado alguna gestión extraordinaria para el próximo año, aunque espera que en ver los proyectos que han presentado sean aprobados. Y por supuesto, aquí le hemos venido dando a conocer en diferentes emisiones. Por otra parte, cambiando de región, Policía Federal recupera en Texmelucan tráiler robado en Tlahuapan. Elementos de la Policía Federal realizaron una persecución en donde lograron recuperar un tractocamión robado sobre la autopista México-Puebla a la altura de Santa Rita, Tlahuapan, el cual fue asegurado en la comunidad de Tepaclasco, en San Martín, Texmelucan. Alrededor del mediodía, los uniformados fueron alertados del robo de un tractocamión con 2 semirremolques, por lo que realizaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar la unidad en la carretera federal a la altura de San Cristóbal Tepaclasco en Texmelucan, como ya le comentamos hace unos segundos, donde se realizaron varias detonaciones de arma de fuego para lograr detener al presunto responsable, que pues bueno, logró darse a la fuga. La unidad se encontraba cargada con un aproximado de 40 toneladas de azúcar y los presuntos delincuentes realizaron el cambio de tractocamión, dejándolo abandonado allá mismo en Texmelucan. Es de señalar que el vehículo cuenta con reporte de robo con fecha del mes de noviembre en el estado de Tlaxcala. Ambas unidades, pues bueno, serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Pues de esta manera finalizamos este primer bloque. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más de la información aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Hola, buenos días. Pues en esta ocasión, como cada mes, estamos llevando a cabo la reunión con el grupo gerontológico La Alegría de Vivir, que son nuestros abuelitos del municipio. Y también vamos a llevar a cabo la entrega de despensas de 3 programas, el cual corresponde a adultos mayores, a personas con capacidades diferentes y a INCOM. Todo esto pues se gestiona a través de la Delegación 09 de San Pedro Cholula, en conjunto con el DIF estatal y pues nosotros, que somos el DIF municipal. Bueno, pues ya también que estamos en época invernal, estamos aprovechando para gestionar también a través del DIF estatal algunos artículos o algo que se les pueda donar a los abuelitos en esta época de frío, y pues hacerles la invitación a los abuelitos que no falten a la próxima reunión, que se llevará a cabo el 12 de enero ya del próximo año, y pues como siempre los esperamos con los brazos abiertos. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro,
pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Tome, muchas gracias. Señor, de verdad, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información aquí en Noticias al Día y, por supuesto, le damos a conocer en este segundo bloque un poco de la información relacionada a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Y dentro de lo que es la emisión de este fin de semana, este viernes 8 de diciembre, le comento que en Coronango evacúan escuelas por fuga de combustible. Tres instituciones educativas fueron evacuadas la mañana de este 6 de diciembre por una fuga de hidrocarburo en San Antonio Mihuacán, esto allá en el municipio de Coronango, mientras personal de seguridad física de Pemex realizaba o llevó a cabo el sellado del ducto. Autoridades realizaron el acordonamiento del área y, a fin de evitar una contingencia mayor, se realizó la evacuación de las siguientes instituciones educativas: el bachiller digital número 21, y la escuela primaria José María Morelos, así como la secundaria Álvaro Gálvez y Fuentes. Protección Civil de Coronango, así como la Policía del Estado y la Unidad de Atención, realizaron diversas acciones mientras esperaban al arribo de seguridad física de Pemex, quienes informaron del derrame de 50 litros por minuto y comenzaron las acciones o a realizar las acciones para sellar el ducto. Por otro lado, en otro más de los municipios, inician trabajos de pavimentación en Xoxtla. El alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, junto con regidores, síndico, secretario general y beneficiarios, dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación de la privada Hidalgo, allá en San Miguel Xoxtla. Durante el recorrido, Miguel Ángel Hernández detalló que serán 650 metros cuadrados en los que se colocará piso de adoquín de una resistencia de 300 kilogramos sobre centímetro cúbico cuadrado, con una inversión superior del Fortamún, y más de 25 familias serán las beneficiadas con esta nueva obra, logrando cumplir con todas las propuestas de campaña y el desarrollo de Xoxtla con obras útiles que benefician a toda la población. Además, con el objetivo de reforzar la seguridad en el municipio, el alcalde dotó de uniformes y chalecos antibalas a los elementos de seguridad. En otro más de los municipios, autoridades de Domingo Arenas promueven la activación familiar en escuelas del municipio, con la finalidad de evitar enfermedades cardiovasculares y exhortar a los jóvenes del municipio de Domingo Arenas a realizar alguna actividad física. Pedro Tlatenco Luna, secretario general del Ayuntamiento 2014-2018, que dirige Francisco Meneses Muñoz, en conjunto de la regidora de Educación y Deporte, Lorena Rosas Huepalcalco, y de Fabián Toxqui Vázquez, de la Escuela LIDEF, visitaron en días pasados a los alumnos del bachillerato Emiliano Zapata y de la telesecundaria Ignacio López Rayón, para continuar promoviendo el programa gratuito denominado Actívate, tu corazón lo necesita, mismo que se conforma por cuatro sesiones diferentes los días martes y jueves de 4 a 8 de la noche para todas las edades,
pero además a Tlatenco Luna, resaltó e invitó a los jóvenes a solicitar su beca para poder practicar alguna de las 4 disciplinas que también la escuela LIDEF ofrece de manera general, como lo son Taekwondo, Muay Thai, Kickboxing y Box. Asimismo, agradeció el apoyo de los profesores y directivos de ambos planteles que se ubican en la cabecera municipal. Así es que bueno, pues ahí la invitación también para aquellas personas, aquellas familias que quieran asistir a estas sesiones allá en Domingo Arenas. Por otra parte, Ayuntamiento de Domingo Arenas respalda a damnificados por sismo y da seguimiento a proceso para la entrega de apoyos. Este jueves el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que preside Francisco Meneses Muñoz, con el fin de continuar apoyando a las familias que tuvieron pérdidas parciales o totales de sus viviendas tras el sismo del pasado 19 de septiembre, en conjunto de la Secretaría General a cargo de Pedro Tlatenco Luna y de la Regiduría de Grupos Vulnerables, a cargo de Elizabeth Nieto Clapesco, llevó a cabo en la explanada municipal una reunión con los beneficiados, a quienes reiteró todo el apoyo del gobierno municipal que encabeza para dar seguimiento al proceso y definir detalles en cuanto a la documentación requerida por la SEDATU para poder recibir y comprobar el recurso destinado para la reconstrucción de sus viviendas, resaltando que, como siempre lo ha sido, las puertas del ayuntamiento estarán abiertas ante cualquier duda, aclaración o apoyo con respecto a la documentación requerida por las instituciones responsables de brindar el recurso destinado ante este tipo de situaciones. Y ya para concluir con nuestra información de este fin de semana, se inaugurará la Expo Navidad con Sidra y Villa Navideña Huejotzingo 2017 este sábado. El Ayuntamiento de Huejotzingo, que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, invita a la Expo Navidad con Sidra Huejotzingo 2017, la cual inicia este sábado 9 de diciembre y permanecerá hasta el 15 de enero del 2018, en donde podrán encontrarse marcas de las mejores sidras elaboradas de manera artesanal. Paralelo a esta expo, se podrá disfrutar de la Villa Navideña Huejotzingo 2017, la cual ofrecerá eventos artísticos y culturales gratuitos para toda la familia, destacando la presentación de Raúl Ornelas el 23 de diciembre. Morales Álvarez resaltó que es el cuarto año consecutivo que se realiza la Villa Navideña, superando los 200.000 visitantes. Además, finalmente comentó que en esta temporada se espera la comercialización de más de 500.000 botellas entre todas las empresas de Huejotzingo, con una derrama económica superior a los 5 millones de pesos. Pues bien, ahí parte de la información con respecto a esta Expo Navidad con Sidra, a realizarse a partir de este 9 de diciembre, y por supuesto lo que será la Villa Navideña Huejotzingo 2017, que esa se estará inaugurando el próximo 15 de diciembre. Pero bueno, de ello ya le estaremos comunicando más información al respecto en nuestras siguientes emisiones, para que por supuesto en conjunto de la familia, de los amigos, de su pareja, se acerque al municipio de Huejotzingo para disfrutar de estas y muchas otras actividades que se estarán realizando y que por supuesto aquí le estaremos dando a conocer. Por esta ocasión y por esta emisión, esto ha sido todo durante esta emisión de Noticias al Día, en donde pues bueno, le hemos dado a conocer un poco de la información referente, aunque bueno, pues le recuerdo, en esta ocasión no, por problemas técnicos, algunas fallas, no pudimos darle a conocer la información concreta en cuanto a las recomendaciones para este fin de semana. Sin embargo, pues lo invito a que visite las redes sociales y por supuesto nos visite en Garco Producciones, en YouTube y en Facebook, para que conozca más de la información que se va generando con el paso de las horas. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión, y recuerde que únicamente los días viernes hasta el mes de febrero, pues le estaremos dando a conocer la información los días viernes alrededor de las 10 de la noche a través de este canal, lunes y miércoles alrededor de las 9 de la noche. Pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Que tenga un gran fin de semana.